Soy Diana. Sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Paradise en la ruta del Rufián Garden Mitsubi. Bien, sigamos con esta ruta. Y pues recordemos un poquito dónde nos quedamos. Es nuestro primer día de chamba como obrero prácticamente. Y también como chacho. O sea, sumarse de las dos cosas, como obrero y chacho. Y ahorita estamos en papel de... ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Ay! Estamos en papel de... ¡obrero! Entonces... Azuma quiere tomarse un pequeñito descanso porque pues ya cortó mucho... ¿Cómo se va a decir? Madera de una de las cabañas que están desmantelando. Y bueno, pues... ahorita andamos en eso, chambeando. Veamos qué más pasa. A darle duro. Me sorprendió la respuesta de Mitsugi y me impresionó un poco. Así que me puse a trabajar en serio. Me duele la mano. Le van a salir ampollas de seguro. Pues eso, cachorritas, una disculpa si hay partes de cuando suena doble el sonido, las voces de los personajes cuando hablan. Realmente no entiendo cuál es el problema, a veces suena doble y otras veces está bien, así que realmente no entiendo por qué. Así que por favor, te voy a pedir que traten de acostumbrarse a eso. Pero pues, o una de dos. O escuchen las voces fuertes y en ratos doble, o casi no escuchan las voces, es decir, que lo escuchen muy bajito. Yo prefiero que se escuche alto, bien bien las voces, aunque en ocasiones lo escuche doble. Pero no sé ustedes, ahí me dicen. Ok, sigamos. Es más difícil de lo que esperaba. No importa lo resbaladizo que esté. No estoy acostumbrado a los trabajos de ingeniería civil. Mis finas palmas ya tienen ampollas y me duelen mucho. ¡Ay, pobre Azuma! Tiro la tabla de madera pelada y limpio el sudor que ha caído hasta mi barbilla con el dobladillo de la ropa. No avanzo nada. Al voltear arriba para ver la cabaña frente a mí, me doy cuenta de que casi no ha cambiado nada a cuando la vi por primera vez. En pocas palabras, no le ha quitado mucho de madera, que digamos. Al mirar hacia arriba, veo el tejado de la cabaña y suelto un gran suspiro. Mientras hago esto, veo a Mitsugi trabajando en algo. Por cierto, como no tenía escalera, usó una técnica de fuerza bruta para poner dos sillas en la mesa en la que todos solían comer.
O sea, en pocas palabras, usó como escalera la mesa. Ok. Lo estaba sujetando, pero Mitsugi era bastante ligero y subió fácilmente por ellas. Por ella, no estás trabajando. Cuando salí de mis pensamientos, escuché una voz proveniente desde arriba del techo. Estoy cansado, así que estoy tomando un pequeño descanso. Mientras responde, Mitsugi asoma su rostro desde el borde del tejado. Descanso, descanso. Eres un bastardo flojo. Eso debería aplicarse a ti. Mitsugi lanzó sus piernas por el borde del tejado y se sentó, gritando hacia la ventana debajo de sus pies. Shimada-san, Hongo-san, orera chotto kyuke sukara. Futari mo kiri ii toko de yasunde. Shimada-san, Hongo-san, nos estamos tomando un breve descanso, así que ambos pueden descansar en un lugar agradable. Aunque no es cooperativo, es decente al hacer su trabajo. Eso es lo que me fastidia. Después de unos segundos, Shimada salió por la ventana y saliendo del lugar diciendo que lo entendía. Después de confirmar que la ventana estaba cerrada, Mitsugi saltó del techo. Aterrizó inesperadamente bien y al verlo me pregunté si mis nervios motores estaban inesperadamente mal. Ono no katsuyō-hōfō, amidashita ka? ¿Se te ocurrió un buen método para usar el hacha? Makanne. Saguri saguri yatteru wa. No lo sé. Sigo probando. Me he acostumbrado a trabajar de pie, así que mis piernas están bien, pero estoy exhausto. Pensando que la madera es realmente dura, lanzo el hacha, estiro las piernas y me siento. Por cierto. ¿Ah? ¿Ah? Mitsugi juega con su cabello rubio con sus dedos. El libro que trajiste la vez pasada de aquellas ruinas, ¿todavía sigues avanzando en la traducción? Bochi, bochi. Más o menos. ¿Qué es lo que te interesa de aquel libro viejo? Furuhon ja ne, shiki da. No es un libro viejo. Es un diario de registro. Aparte del diario, hay muchas cosas de esas ruinas que me llamaron la atención. Mani. ¿Cómo cuáles? Para ser honesto, no me interesan las cosas misteriosas, pero las escucho porque pueden ser una manera de entretenimiento durante los descansos. Las cosas. Habían muchas, ¿no es así? Bueno, sí. Demo, doko no hie mo taigai, irigichi dake hason ga hidoi. Pero en la mayoría de las casas, solo la entrada estaban muy dañadas. Irigichi te genkan? Por entrada, ¿te refieres al genkan?
Ok, hago una pausa aquí. Kenkan se refiere a la zona donde colocan los zapatos cuando entran a una casa. Ok, entonces, que se refiere a la entrada, así que asuma pregunta específicamente el lugar de la entrada. Ok, el Genkan. En español no hay una traducción para el Genkan, por eso la puse así como tal, como es la palabra. Pero es la zona donde se quitan los zapatos, ¿sale? Genkan mo sou da ga, heya to heya no sakaime, doa tte imi da. El Genkan también, pero el límite entre las habitaciones es extraño. Significa que hay puertas entre ellas. Garasu dattara warareta keiseki ga attari, koji akeyou to shita konseki ga nokottetari na. Si fueron puertas hechas de vidrio, tendrían que haber rastros de que se han roto y rastros de haber intentado ser abiertas a la fuerza. Lo cual sí hay. ¿Sore te... muriyari dareka ga oshitte kita tte koto ni nan no? ¿Eso quiere decir que alguien entró a la fuerza a esas casas? Dono ie ni mo kyoutsu shite ru koto nara... nanka dekei jiken demo atta no kamo yo. Si son rastros dejados en todas aquellas casas, podría haber ocurrido un incidente. Ma, ore mo sou janei ka to omotte yondek kedo. Bueno, también pensé que ese podría haber sido el caso, pero... ima n toko wa tada no nikki da na. Todo lo que tenemos por ahora es solo un diario. O sea que pasó algo curioso en esa pequeña aldea de esta isla en la era Meiji. Por lo que dice Mitsugi, toda la parte de la entrada de las casas hay rastros de que hubo un infiltrado o alguien que haya entrado por la fuerza. Interesante. Ore mo koko de Tokugawa no maizokin sagashite ta koto mo aru shi. Yappari Hanare Kojima ni wa ironna rekishi ga aru nda na. Asuma, todavía sigues con eso, chingada. He estado buscando el tesoro de Tokugawa aquí. Después de todo, hay mucha historia en los lugares remotos como este. Shoumone kansou da na. Vaya comprensión que tienes. Shikashi, ara hetta na. Chotto, kino tame nokoshita meshi motte kuru ka. Por otra parte, tengo hambre. ¿Debería traer lo que sobró de la comida de ayer? Mitsugi suspiró ruidosamente con una cara hosca. Sonna jikan nee yo. Mou ii. Shigoto modonzo. No hay tiempo para eso. Como sea, ya es suficiente. Regresemos al trabajo. Meshi wa... ugoita kara hara hetta nda kedo. ¿Y la comida? De tanto estar moviéndome, me dio hambre. Sonnan doitsu mo onaji da. Eso es igual para todos. Sore ni, yoru wa sagyo dekinen da. Akarui uchi ni susumerareru tokoro made susumeru no ga besto da ro. Además, no podremos trabajar en la noche. Aprovechemos que es de día y avancemos todo lo que podamos. Eso sería lo mejor. Bueno, he dado en el clavo. Gimo y me callo. Además, acepto que fui rechazado por una buena razón. Después del descanso, Mitsugi sube al techo de nuevo y yo reanudo el trabajo para terminarlo lo más pronto posible. Ok, volvimos a chambear. Pero estuvo interesante la conversación, de lo de las casas. Mitsugi gritó mientras continuaba balanceando su hacha en la pared exterior de la cabaña. Jari, mada tairyoku nokotteru na. Mocoso, ¿todavía te queda energía? Fui llamado mocoso por él, pero como era un fastidio responderle, lo dejaré pasar.
Es lo más sincero, ya te estás acostumbrando. Hotondo soko tsukikakete masu kedo, sore demo yokereba. No, estoy casi agotado. Pero aún así, si hay algo que se te ofrezca. Ya, chotto morite. Tekito na ki ippon buttagitte koi. Entonces, ve al bosque y corta un árbol. ¿Qué? ¿Nonde? ¿Árbol? ¿Por qué? 試作用と素材が足りなかった時の保険. Será para hacer un prototipo y comprobar si nos hará falta material. La palabra prototipo trae la colocación en imagen del barco completo en mi cerebro, lo que me da un poco de tensión. Me pregunto si se podrá construir en base a un barco en miniatura. Si es así, cooperaré. Froté mis mejillas, que están a punto de aflojarse, con el dorso de mi mano y asiento con la cabeza para aceptar. Pero, shoboi wakaki ya no es. Soko soko deke no yatte koi. No vayas a cortar un árbol joven. Elige uno que esté más o menos grande. Además, cortar madera es el propósito original del hacha y debería ser más fácil que desmantelar. Wakatta, itte kure. Entendido, ahorita regreso. Después de escuchar mis palabras, los ojos de Mitsugi se entrecierran. Espero que no hagas el vago. No. Te cacharon, Azuma. Te cacharon. Aunque te ves bastante enérgico por ir, ¿eh? No me extraño por qué Mitsugi empezó a dudar. No, no puede ser. ¿Por qué me he descubierto? Mitsugi ya está empezando a conocerte muy bien, Azuma. Se supone que había puesto una cara desinteresada para que no notara nada. Azuma, tal vez pusiste una cara así, pero tu tono de voz sonó bastante alegre, ¿sabes? Ya, hola, kibun tenkan ni naru kara. No, bueno, acepté para poder cambiar de aire. Kaitai no kibun tenkan ni basai itte ka? ¿Te refieres a cambiar de ánimo por el desmantelamiento? Odio esto. Al parecer mi entusiasmo no se podía ocultar. Me pregunto si mis intenciones se reflejaron mucho en mi cara. O fue eso, o la intuición de Mitsugi es bastante buena. Yo creo que las dos cosas. Por el momento, para poder apartarme de este lugar, trato de calmar a Mitsugi con una risa amistosa. Mamá, ¡y ya! Bueno, está bien. El ir a cortar un árbol parece ser más sencillo que desmantelar, así que terminaré rápido. Hubiera sido genial si pudiera dar una buena excusa. Me di por vencido porque no era muy bueno para cambiar de pretextos tan rápidamente y realmente decidí ir a cumplir con el trabajo como se debe. ¿Quién te crees, ma? Yo apuesto todo mi dinero, que no es mucho la verdad, que soy pobre, a que te vas a quedar dormido. Es posible que Mitsugi haya comenzado a cansarse de este intercambio, ya que abre su boca para decir algo mientras se prepara para el próximo proceso de trabajo. Tototo, itte koi. Tada, chintara shitetara hidoi me ni awasukan na. Ya vete. Pero si me llego a enterar de que estuviste flojeando, será mejor que te prepares. Hai, hai. Buttoi ki o taoshite kuriya iin daro. Sí, sí, sí. Solo debo ir a cortar un árbol, ¿no?
Hubiera sido genial si tuviera un chaleco. Así podría sentirme como un verdadero leñador. Te asuma. ¡Uy! Estamos en el bosque. Tiro del hacha y entro en el bosque. Si profundizo demasiado, será difícil regresar si logro conseguir un árbol grande. Así que decidí buscar dentro del rango donde pudiera ver la cabaña. ¿De qué quiere? Un árbol grande, Quizás porque el mar está cerca, miré lo espléndido que todo se veía. Sin embargo, incluso si ingresara hasta el fondo del bosque y encontrar un árbol con muchos metros de altura, no podría llevarlo de regreso yo solo. Podría encontrar uno por aquí. Mirando a mi alrededor, encontré un árbol alto en la distancia. Al correr un poco y mirarlo de cerca, creo que podría ser de gran utilidad. Rid por ese árbol, lo van a cortar, lo van a matar. Pero bueno, cachorrito, lo vamos a dejar hasta aquí. En fin, solamente el video de hoy fue un video de chamba, pura chamba. Ahora sí, vimos a chambear a todos para construir el barco. Y una pequeña e interesante conversación de Mitsugi sobre lo que ha descubierto en ese libro que encontró ahí en las ruinas, que resultó ser parecer un diario de registros. ¿Quién sabe de registros de qué? Tal vez de sucesos, por lo que comentó Mitsugi, ¿no? Sobre eso de las casas. Pero pues ya me interesó saber qué pasó en ese pueblo antes. Ojalá que vayan revelando más cosas como avance la ruta. Y mientras tanto, ¿lograrán escapar de esta isla? Digo, ya hay un muerto. Y fue quemado vivo. ¡Qué horror! Realmente no sé si vayan a pasar cosas más gachas aquí. Así que realmente entiendo a Mitsugi del por qué está así presionándolos para que se apuren a trabajar. Porque mientras más rápido salgan de la isla, mejor. Pero bueno, pues hasta aquí le dejamos, cachorritas. Esperen ansiosamente el próximo video. A ver cómo le hace a Asuma para cortar ese árbol y llevarlo hacia donde están todos. Me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Mátane.